Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas colombianas. Un ícono obligado en la vocación musical de La Habana, de La Habana de los años 30. Barbarito Díez, cantante de música popular romántica, pero que se distinguió al interpretar danzones y boleros, siempre con la orquesta del maestro Antonio María Romeu. Barbarito Díez, dale como es. Hombre, y para seguir hablando de alcaldías, no sé si el senador Roy Barreras ya tenga candidato para la alcaldía de Cali. Roy, ¿cómo le va? Buenas tardes. Néstor, me place saludarte. Esta semana usted no vino a Hora 20, ¿no? Sí, ayer estuvo. Ay, hombre, no lo vi. ¿En dónde estabas anoche metido, Néstor? No, discúlpame, Roy, hombre. No sé que me estabas probando mi fidelidad, pero yo estuve anoche. Hablando de tanto tema de... Me lo perdí. De Iván, hay que rodear a Iván, como diría Garzón. Para que no se nos escape. Bueno, ¿y qué sabe? ¿O a quién le va a dar usted el aval o el voto o el guiño a la alcaldía de Cali? Néstor, primero quería preguntarte, ¿no quieres que vaya yo mañana a tu emisora a escuchar tus programas? No, mañana no hay Hora 20. No, pero de pronto nos metieron muchas cuñas y eso no lo podemos permitir. Yo hago chequeo permanente de cuñas de nuestro programa, Néstor. Bueno. ¿No hay un programa como a las 9 de la mañana? Así, a las 9 de la mañana, se llama Planeta Caracol. Ah, y ahí podía ir. Ah, pero es a las 10, porque de 7 a 10 ahora es el de Ricardo Rego. Está otra línea, pero nada que ver con tu programa, Néstor. Ayer en Hora 20... Del otro mundo. Ayer en Hora 20 hablaron de una nueva agrupación política, se puede llamar los Uriverdes. Los Uriverdes. ¿Cómo? Los Uriverdes. Los Uriverdes. Uriverdes, así es. Pues Néstor, yo te decía, ahora que nos interrumpió la nena, que yo soy médico acupunturista. Pero no voto por los clones de Dilian Francisca. ¿Por qué? Porque quieren llevar a la alcaldía de Cali una muchachita que es igualitica a Dilian. La viera, pero es que es igual, los mismos rasgos. ¿Cuál es su candidato entonces? Mi candidato, Néstor, tú lo sabes, es un Pastor Gil. ¿Cómo? Un Pastor Gil. Aclaro que lo de Gil es por su apellido y nada más. Ya. Además, el señor dijo, votad por los míos y seréis premiados. Conmigo estaréis en el paraíso. Claro que con el que lleguemos a la alcaldía de Cali es suficiente. Sí. A la hacienda del paraíso serán estos. Yo creo que hoy tiene razón este camaleón. Sí. El camaleón este. Cambia de colores cada nada, Néstor. Eso sí, te recomiendo una cosa. ¿Cómo fue que me dijiste, Gardiazabal? Camaleón. Chimbo. No, ¿cómo que chimbo? Porque tiene razón, Roy. Ahora sí. Efectivamente, la candidata de Dilian Francisca parece un clon de ella. Se peina igual, tiene más o menos el mismo perfil de cara y habla igual como si fuera de Guacarí. Muy pobrecita. Clara Luz Roldán se llama. Mira, me están copiando, se están robando mi personalidad, mi identidad. Usted apoya. Su candidato, Pastor Gil, salió muy bajo en las encuestas en las que publicó CMI anoche. ¿Encuestas de quién, Néstor? No sé, eso es que Centro Nacional de Consultoría. Pero Chamizo, las de Chamizo. Pues todos sabemos que Chamizo es chimbo. Entonces... No, mire, pónganse ustedes a creerle a CMI. Chimbo. ¿Ya vieron uno, dos y tres a propósito? Ya lo vimos, las tres niñas, cada una hace un titular de la otra. ¿Quiénes son las niñas? Ana María Trujillo. Chimbo. No. Inés María Sabaraín. Chimbo. Y Catalina Aristizábal. Chimbo. Óigame, ¿y el pelado arrollado entonces en qué quedó? No, sigue presentando al lado de Inés María. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, la niña de Ernesto. También. Escuché por ahí que al pelado lo van a poner día sí, día no, como el que tienen ustedes en Medellín, ¿cómo es que llama? No, él viene todos los días. Que va a venir todos los días. Ya. Pues ahora no sabemos. Chimbo. Camaleón le dijeron. Bueno, don... No, chimbo. Ahí está. Camaleón. Yo se lo voy a decir con los rabos y los pescos, ya, no le digo nada. Pero... Eso sí, ir por el mundo esparciendo mi palabra y sobre todo consiguiéndome votos, Gardiazabal. Ay, sí, muy Vamos bien. Vamos por esa alcaldía. Muy bien, señor. Hablando de pastores, me hicieron un apunte buenísimo. ¿Cuál? El pastor en la iglesia dijo, a ver todos, saquen 20 lucas. Perdón, Lucas 20. Bueno, estuvo bien. Muy bien, Roy, un abrazo. Bueno, gracias. Chao, chimbo. Gabriel. Señor. Chimbo. No. 20 A veces se confunden algunos, ¿no? Sí. Hay humor. Arriba, Rey. Sí, hay humor. Sí, claro. Arriba, Rey.
rating. ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Eso no se hace. Eso no, Gabriel. Sí, sí. Ahora sí, prácticamente acabó la semana. Uy, ahora sí. Sí, porque ya hoy es viernes. Pero prácticamente entonces ya sería lunes, porque mañana es sábado. Bueno, mire, sí. ¿Usted narra mañana? No, mañana, no, el domingo. Domingo. Sí, sí, domingo. Domingo y ya lunes. De las caras. Prácticamente el lunes. ¿Quiere acompañarlo a él? No, no. ¿Me quiere acompañar a Magán? Salimos mañana desde temprano. Sí, a ver. ¿Y se van para dónde? Para Magangué. ¿A qué? ¿A narrar el partido en Medellín? ¿En qué emisora? Ah, mire, señor. La 1080 de Caracol. ¿1080 con Weimar Muñoz? No, con el grupo de deportivo que armó el Medellín y se llama el programa Al Rojo Radio. Al Rojo Radio. ¿De qué trata? Bueno, mira, bueno, el... no, señor. Mira, por eso que, en serio, con ese calor en Magangué se derrite. Bueno, señor, a ver. No, no fue capaz. Empieza la lucha. A ver, hombre. Pero es que... Señor, es que Pedro no deja ahora. Señor. ¿Vio que Pedro no deja? No, ¿sí? No. Uno trata, pues que bueno, no. Él está callado. Un hincha de Medellín trabajando para los dueños de Nacional. Ah, sí, puede ser. Sí, señor. Bueno, señor, no hubo chiste. No, sí, 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 el chiste. Ay, Pedro. ¿Qué dice cómo? Loca, ¿cuánto te vamos a extrañar? Vaya, vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya. ¿A dónde, a dónde? Vaya aprendiendo a tomar pizza porque Coca-Cola no. Bueno, señor. ¿Quién va a echar el chiste al fin? Yo. No, me lo pido, me lo pido. Déjale, desocupado. Bueno, dele, a ver. Perdieron dos oyentes. ¿Cómo le parece que llega? Llega, este es como para viernes, pues, ¿cierto? Llega el tipo todo borracho a la casa. Oiga. Y le dice el hijo: no, papá, qué belleza de rasca la que se pegó. Y si su mamá le encuentra algún defecto. Bueno. Porque como él le dijo que... Doctor Vela, es un cordial saludo para su merced, para todos los queridos oyentes y oyentes de La Luciérgana, primer programa cómico-musical de la radio colombiana. Para Reinita Alessandra, está muy bonita Alessandrita, el programa. Claro, igualmente sí. Para el Gabrielito de las Casas, el programa, tiene un cordial saludo. Que cofabrica el programa, está pendiente. Madre en Pereira, también un cordial saludo. Una comadre en Pereira que está en sintonía de La Luciérgana a través de nuestra emisora filial en Pereira. Igualmente para don Rizaloca, René Munda también. Por pocos días, ¿no? Sí, véalo por pocos días en Caracol, escúchelo por pocos días. Dios, pues no digas, digan que no te avisa. Bueno, señora, a ver. Ya, bueno, hombre. Vamos a extrañar esos chasquidos, ¿cierto? Bueno, bueno, señor. Para Cororo, Cacoroso, el del grupo. Bueno, Rosa. Señor, mire. ¡Dasa! Y para Vivianita. ¿Qué humerito? Bueno, ya, de las ¿puedo preguntar quién es Vivianita? No, bueno, pero los oyentes no saben quién es Vivianita. No, no. Vivianita, el asistente mano derecha del doctor Peláez, bueno, que hoy llegó con tanque de oxígeno. Le dije, y esa vaina dijo, acuérdese que hoy es viernes. Dele, señor, hombre. Y los viernes se nos enferma el viejo. No, digas. ¿El viejo? El viejo, dijo. No, es el doctor Peláez. Y le dije, ¿dónde está? Dijo, aquí en la oficina de Peláez. Estoy diciéndole lo que hay que decir en el programa. Bueno, señor. Para Lulú y Raúl, un cordial saludo. Y lógicamente para nuestros queridos oyentes. Viene que había por allá en Barranquilla, de otro país, un muchacho que andaba así por la calle todo delicado. Entonces el muchacho iba por la calle todo delicado y se ponía diademas y todo. ¿Y dormía en repisa? Sí, sí, y dormía en repisa. Entonces, un viejito le decía, ve, mira, no te pongas esas cosas que te vas a volver delicado. 10 años después, el viejito allá atendiendo la tienda, y el pelado ya tenía diadema y tenía blusa. Y el viejito, mira, no te pongas esas cosas que te vas a volver delicado. Pasó el tiempo, el muchacho se fue de la ciudad, y volvió al tiempo, por ahí unos 20 años después. Y ya encontró al cucho así sentado en una silla de esas mecedoras. ¿Cómo? Un viejo desocupado así. Y el viejito le dijo al muchacho, adiós, joven. Y dijo el joven, adiós, profeta. Vea, está Angelino Garzón en la línea, muy hombre. Buen, sí, hombre, vicepresidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, un saludo para todos los desempleados y las desempleadas en la parte urbana y rural, en la parte rural. Y se sigue hablando de nombramientos en el gobierno, Angelino. Ay, Dios mío. Miren, yo primero mandé 34 hojas de vida para que me las colocaran. Y ahora mandé a mi pupilo Lourido. Sí. Para que pida 25 puesticos en la CBC. Sí, pero... Oiga, ¿qué significa eso? No, Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. ¡Ay! Este
usted sí se las sabe todas, hola. ¿Pero le fue bien o mal? Pero como que me fue mal. Yo lo único que quiero es que acabe el desempleo en este país. El desempleo. Pero el de mis amigos. Ah, ya, ya. Eso de estar en el asfalto es muy, pero muy fregado. Es un chicharrón. Uy, un chicharroncito hasta ahora caía bien así. Uno de esos tres canales bien rico. ¿No tienen uno por ahí de casualidad? No. Angelino. Uy, tres canales de marrano mono es lo más rico. Angelino. ¿Qué pasó, doctor? Diga, doctor Angelino, nos ha igualado. Ah, bueno. Señor vicepresidente. Ah, eso, mejor. El asunto es que ayer, pues efectivamente, usted a través de su esclavo, el gobernador del Valle. No le diga así, el gobernador del Valle. Bueno, solicitó que sacaran un poco de gente de la CBC, entre ellos al único negro que tienen en el staff directivo. Porque como este es un gobierno de blancos, aristócratas, bogotanos, oiga, entonces, bueno. El negrito entiendo. Es el único tuyo, decía el disco, bueno, y yo no así sé decía, vainas. El único negrito. Yo no soy racista. Bueno. Y, ¿cómo se le ocurre? Pero entonces hoy usted le mandó el sindicato en gran plantón, como usted tiene dominio sindical, a la directora de la CBC que se negó a firmar esas echadas. ¿Y a cuántos iban a echar? ¿A 25? A 25. ¿A meter 25? Entonces la señora dijo, yo no firmo. Entonces hoy el sindicato le armó gran plantón a la señora para pedir que la señora se retire. Y el gobernador la amenazó, esto le va a costar el puesto, señora. Conmigo no se enfrenta. ¿Verdad? Es decir, es como una pelea muy pendeja. Bueno, ¿usted tiene algo que ver? Yo no sé nada de eso, yo estoy fuera del país. Ah, bueno. Yo estaba por aquí que me mandó el presidente a pasear. Sí, sí, sí. Yo de esas cuestiones no estoy preocupado. ¿Y usted preocupado por el desempleo, no? No, lo que pasa es que, doctor, el desempleo es una papa caliente en ese país. Uy. Sí. ¿Qué? No, ya. Qué rico una papa caliente con ají hasta ahora. Estoy como calimenio. No, pareciera que hay oídos sordos ante el incremento, como dijo Claudia, de la inseguridad en el país. No oyen. ¿Tenemos un oyente? Aló, muy buenas tardes. Saludamos a los oyentes. Hola. La razón de ser de la radio son los oyentes. Un placer abrirle los micrófonos a ellos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bienvenido a la Lucierna. Parece un circo, hombre. Mire, usted no me conocen a mí. Yo hoy los conozco a ustedes. Yo soy un oyente y ese lambón, doctor Peláez, hay que sacarlo. Que no sea lambón con los oyentes. Por eso es que lo sacan por lambones, por sobreactuados. Hay que tratarlos bien. Hay que tratarlos bien. Eso no es una tienda para estar diciéndole a la orden que ese patico buscaba de ser bobo. Bueno, señor, mire. No me diga bobo, señor. Con todo el respeto que usted se merece. Bobo. Señor. Tengo una duda, doctor Peláez. A ver, hombre. Hombre, mire, usted no me conocen a mí, pues yo y los conozco a ustedes. Y la duda es la siguiente, hombre. Es que tengo una finca que no se perjudicó con las lluvias. Ah, entonces. Y quiero que los dineros que hay para ayudar a los afectados por el invierno, de esa platica, me den un pedacito de platica para pavimentar la carretera que conduce a mi finca. A ver, señor, su propuesta por sí sola es ilógica y ofende a los verdaderos damnificados por el invierno. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Te parece que recibió algún ingreso seguro o algo parecido, que quiere que le subsidien todo? Usted sí ve noticias, narizoncito. ¿Usted ve noticias? Sí, señor. ¿No ve que quieren pavimentar la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño? Donde el impacto invernal fue menor y le van a invertir 800 mil millones de pesos, doctor Peláez. Ah, que hay que tener... No, a ver, que hay que tener cuidado con la plata de la tragedia invernal, sí, no, pero este es un... Eso, por eso, de la misma manera, como eso fue lo menos afectado, entonces a mí también, que tengo una coita que no fue muy afectada, que me regalen también un pedacito de plata. Yo no sabía eso, Puerto Gaitán, Puerto Carreño... ¿Le van a meter 1.800.000 millones de pesos? Doctor Peláez, es que usted tiene que contratar periodistas. Usted no puede seguir con los pelados de Radioactiva, que son unos ignorantes ahí que no sirven. Señor, respete usted. No, con todo el respeto que usted se merece. Ah, bien. Señor oyente. Dígame, don quiero Gardia preguntarle Sábal. Para claridad. Este es Gardia Sábal, ya me acuerdo. Esto es un varón. Sí, para preguntarle en claridad. ¿Usted cree que no se pueden hacer vías con esa plata o que no se pueden hacer vías que no fueron inundadas? No. Está metiendo la plata de los damnificados a las zonas que menos se afectaron. Sí, él está diciendo que la vía Puerto Gaitán, Puerto Carreño... Eso sería prevaricar, destinar el dinero para... Usted es un ignorante, usted es un caballo, no relinche que está hablando el periodista. Mira, señor, por ejemplo, a la orilla del río Tuluá se llevaron media carretera y falta otra media. Pero tienen que cambiar de lado. En vez de hacerla por donde se iba la carretera, tienen que hacerla al otro lado. Pero ¿Eso se puede hacer? No. Esa es la pregunta que la está hacen. Demasiado suspicaz el oyente. ¿Qué es eso? No es pero ustedes tienen caballos, chivos, ¿qué es eso? No, panaca, pues. Ha pasado de suspicaz el oyente. Un pisco.
Vea, hombre, páseme, no. Vea, hágame un favor, hombre, más bien que ya que es un ignorante ahí, menos García, sabe que eso es un varón. ¿Qué pasa? El otro es un bobo, ahí. Con todo el respeto que se merece el joven, ¿no? Que es un bobo. Doctor Peláez, hágame un favor, páseme a Guillermo Rodríguez. No, va a regresar en estos días a... ¿Pero regresará a qué? No, pues a trabajar. A la casa, no, Guillermito, hombre, no. Que lo he escuchado toda la vida con nosotros. Páseme al joven Manolo Belón. No, ya... No, ¿cómo sí, que no está Manolo? Esa persona tan agradable que era Manolo, que me decían que se le acercaba a uno y quería besarlo y le decía... ¡Qué agradable ese tipo! Y hoy está cumpliendo años. No, eso Manolo es un agradable. Páseme a Diana Peláez. No, ya se retiró. Ay, Dianita, ¿qué hubo, eh? Así decía Dianita, me contaban las muchachas. Alma bendita, Dianita. Páseme a Alejandro Villegas. Hombre, no, se va para RCN, Alejandro Villegas. No puede ser. Doctor, ¿ustedes por qué se van a quitar la gente de RCN? No, la gente porque... Oiga, hablando de los petardos que se llevan para RCN, el lunes pregunto por Rizaloc. Sí, el lunes, sí, es mejor que pregunte el lunes, por ahora sí. No. Vea, permítame, espere que tenemos en línea a Piedad Córdoba. Está brava la negra. ¿Pero por qué? ¿No dicen que demandó al procurador? Explíquenos qué es lo que pasa, Piedad, buenas tardes. Mienten, yo no nací cuando repartieron el miedo, mienten. Pero un momentico. ¿Pero cómo? ¿No demandó usted? Hernán, vea, yo demandé al procurador Ordóñez, le estoy pidiendo una indemnización de 85 millones de pesos. ¿Usted sí lo demandó? No, espérese un momentico, es que Ingrid demanda con lo que sea, no me comparen con Ingrid. No le estamos comparando. Yo demandé por 85 millones de pesos por los daños que me causó en la destitución. Ahora espero que nos llamen a una conciliación. Si la conciliación se da, pues no hay que pagar una plata. Pero si la conciliación no se da, el proceso tiene que continuar, Hernán. Los medios de comunicación lo único que hacen es demandó por 85 millones de pesos. No, señor, hay una conciliación primero. Y dio una conciliación, sí. Y no fue contra el procurador, fue contra el Estado. Lo que pasa es que la tramite la Procuraduría. Ah, pero es que si la tramite la Procuraduría, yo ahí sí no puedo hacer nada, Pascual. Sí, así es, está bien. No, pero la ley, nuestro Pascual, la ley obliga a que esa conciliación se hace ante Procuraduría. Sí, ante Procuraduría se hace directamente. Por eso, yo no estoy primero demandando que me dan los millones. No, yo pido una conciliación, es que es lo primero que se tiene que dar. O sea, pidió 84, se transaría con 60, por ejemplo. O sea, que no entendimos. Ustedes no han entendido, los medios de comunicación quieren show mediático. Busque el titular del tiempo.com, el espectador, a ver cómo titularon. Es que a mí me criticó, ya puse en el Twitter, mono. Pero está muy brava. Ponga lo que tengo en el Twitter, dígalo. Lo último que dijo es, bueno, estoy exigiendo derecho que me exige la ley. No hay derecho a la mentira descarada que montaron los medios palangristas. ¿Los descarados, qué? Mentirosos. Palangristas, yo dije así. Pero voy a buscar en el diccionario, bueno, que es palangrista. No, porque es que no es posible, Hernán. Sí, sí, ya. No, ya me dejan sin... ¿Cuántas personas han hecho tantas pero cosas? Pero señora, nos estamos simplemente adelantando porque usted se iba a demandar del Consejo de Estado. Sí, no hay conciliación. Pero es que yo... hay un procedimiento. Mire, palangrista es dicho de un periodista o de un periódico que recibe palangre o pago ilícito. Ah, no, Hernán, está diciendo que payoleros. Payoleros, tantos funcionarios que delinquen y preciso el procurador no vio si no está negra, pues. Bueno, ya. No podía ver a otros, no negros. Ya, vea, señora. Pero mire, doña Piedad. Estoy furiosa, pero le voy a decir una de risa aunque usted no lo crea. ¿Puedo? Sí, después vea, pero es que mire la hora. No, entonces dígame, no lo hago. Vea, pues, la Procuraduría 139 delegada para la conciliación administrativa será la que tramite la petición de Piedad Córdoba. De Piedad Córdoba. Don Chemas. Doctor Peláez, atención que quedaron confirmados los partidos de la Selección Colombia de Mayores en España. 26 de abril ante Ecuador en Madrid y 29 de marzo contra la Selección de Chile en Barcelona. Muy bien. Ecuador y Chile entonces los rivales. ¿Y el humor qué? Arriba rating. Me acordé de Martín, ¿cómo que dijo la señora Palí? Palangrista. Ya fue aquí todo el mundo. Palangristas. Bueno, a ver, señor. Palangrista, aproveche. No, humor está, colombiano no, está el señor. Una señora María Cristina Aguirre, doctor Peláez. No, pero es que está el señor de Medellín. Él existe. Sí. Sí. Qué pena, no lo había escuchado por el audífono. Bueno. No, tranquilo, Pedro. No, risa loca. Tranquilo. Bueno, a ver, señor. El vacío que va a dejar en esa cabina. A ver, hombre. No, me parece que... se lo llenen. Bueno, ya. Estaban dos borrachitos.
Los borrachitos estaban comprando y le dijeron al otro: ¿ahí sí? ¿Será que tomamos un taxi? Y dice: no, no mezclemos, no mezclemos. No, usted, no le decía, doctor, que la señora María Cristina Aguirre, que se le quedó un celular, ella cogió el taxi en la avenida 68 con 53. Como diría don Julio, probabilidades de que aparezca el celular. Bien, ahora sí, humor colombiano en Caracol. Este lo envía Ruth Machado, que es nada más y nada menos que la mamá de Chalo, que no se ha podido reconciliar con Nirza Rodríguez, Nirza López. Que había un pueblo, hablando de Magangué, que habló un pueblo tan caliente, que el diablo llegaba pidiendo hielo, hielo. Y este otro. Iba un señor. No. Que un pueblo tan caliente que el diablo llegaba pidiendo hielo, hielo. Bueno, y este otro. Y el otro se ríe. Es que me lo imagino el domingo. Se va a derretir, risa. Y después, ¿a quién le van a pagar allá al otro lado? Este también es muy bueno. Que iba un señor en un carro de esos que llaman Dewo. ¿Cómo? Un carro Dewo. Ah. Dewo. No, es que debía una letra, entonces era Dewo. Entonces era un carro de Dewo. Bueno. Y llegó el... Era un... Ahora sí, esto ya... Ya no, se montó este tipo. Ya Pascual se cogió confianza. Bueno, señor... Bueno, salió del escaparate por fin, ¿eh? Bueno, a ver, señor... Es el rincón. Bueno, ¿qué hubo? Ahorita a las 6:30 repetimos esa risa. Imagínate que... Señor. ¿Iban quiénes? Un señor en un carro de agua, pero era uno solo. Sí, sí. Qué en un carro de agua. Entonces otro se le quedó mirando y le dijo: oye, ¿qué le pasó a tu cielo? Dijo: le robaron la luna. Ay, no, ahora sí estamos. Bajo un palmar está cantando Barbarito Díez, que nació en Bolondrón, Cuba, y murió, nació en 1909 y murió en La Habana en 1995. Pasó su infancia en el Central Manatí y a final de los años 20 se trasladó a La Habana. Ingresó como solista en la orquesta de Antonio María Romeu a partir de 1935, siempre interpretando danzones, sones y boleros. Aquí, bajo un palmar, está el expresidente Aznar. Presidente Aznar, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Un placer saludarlo, señor. Buenas tardes. Ahora sí está ahí. ¿Ya vio el Circo de Oz en Madrid? ¿Nos puede comentar qué es esto? Circo de Oz. Pues hombre, joder, Olines, que estos campeones del circo de Australia, que son el cigarrillo, sino malismos, yo que los tías, están bañados, te cojonan, curran mal bien, pero que hay dos o tres pibitas y se dan de coñazo y no lo pilla, y que se morrea y se queda con los colegas de irse a reír, se meten esos marrones y estos ringan el tirón y descansan lo que me viene de tal, y los sudacas, la tema, vaya que lo parió. Pero ¿qué es eso del circo de Oz? No, es que ahí sí no entendí. Es un circo de Australia, hombre. Sí, pero pues que lo vaya a ver o no lo vaya a ver Aznar en eso. Bueno. O sea, lo llamamos para eso. Es un tema profundísimo. Esto de camarero del circo de Australia. No. Cada día es un maravilloso. Gracias. En Nueva York se cojona y cuerda de maravilla, pero cae con los otros. Es Aznar para el circo. El amigo de Gaddafi. Si metes a marrón y todavía tengo que descansar la mierda de tal. ¿Cómo irá el presidente? Qué perder. Milagro que no llamó a Salazar a preguntarle. El circo. Perdón, me hablaban del circo. No, ¿circo no, de qué? No, de Oz. Este no es del sol. Ah, yo no entendí el circo del sol. ¿Qué es el circo? Yo estaba convencido que era el circo del sol. Pero es que el circo del sol no ha ido a Medellín. Pero es como si fuera el circo del sol. No, señor. Casas. Pero haga cuentas. ¿Por qué? Cobrado igual de caro. ¿Pero es el circo de qué? El circo de Oz. ¿Por qué no va? ¿Y el circo de Oz está igual en Pereira? No, pero no, en Pereira tampoco se han presentado. En Pereira está el circo de Oz. En Pereira está el circo. Allá viene mi mamá. Está nuestra corresponsal Eugenia Baena. Eugenia, en Cartagena. Aquí Caracol, Cartagena, doctor Peláez Gabriel de las Casas Oyentes. Está bravísima la alcaldesa, ¿no? Doctor Peláez, la alcaldesa de Cartagena, Judith Pinero, está pero berraca, no joda. Dijo que no es cierto que en esta ciudad exista un cartel de la contratación, como lo dijo la revista Dinero. No. Ah, sí, que no hay nada de eso. Dice que no descansará hasta que haya rectificación. La alcaldesa está embejucada, enchichada, berraca, mejor dicho, tiene un priedro, no, ni el macho, doctor Peláez, se la volaron. Está más brava que cuando pierde una carrera. La nena, doctor Peláez,
mismo Garnalera en la granja. Lo cierto, Garnalera. Doña Eugenia, Paolita Ochoa acaba de contestarle con una página adicional en dinero.com. Le va peor. Le voy a repetir un parrafito. La alcaldesa descalificó a Borré, pues según ella, él perdió toda credibilidad al haber sido destituido por la Procuraduría cuando era gerente de la licorera. Sí. Esa sanción le valió también una inhabilidad por 12 años para contratar con el Estado. Aún así, Güete, el que presta la plata, cuenta en la conversación grabada cómo marchan sus negocios con Edurbe, lo que maneja la alcaldesa Judith, y asegura que en el tráfico ilegal de contratos tiene una marcada responsabilidad el actual secretario de Infraestructura de la ciudad, Antonio Flores Garizábal. Judith cita, María Mulata. Bueno, denle el beneficio de la duda, porque ella todavía tiene su posibilidad de demostrar su inocencia hasta que le demuestren lo contrario. Hola, pero ¿cuál al... ¿Cuál será el alcalde que no tiene problemas en Colombia? Pero uno que salga. También, ¿quién está detrás de todo esto, doctor Peláez? ¿A quién están beneficiando, doctor Peláez? Se aproximan elecciones en Cartagena y hay algunos que no les interesa que gane el partido de la doctorita. Bueno, eso le meten de todo, pero... Pinedo, doctor Peláez. Sí, pero la pregunta es, si hay contratos y firmas y valores, ahí no hay política que valga. Creo que Paola Ochoa en dinero está muy bien documentada y tiene todo ahí. O sea que, Judicita... Caliente el parche. Judicita, sí, chao. Lo que hemos podido es saber quién es el Bedoya que se llevó el 40% de las contrataciones de Cali, porque eso parece más bien como un refrito, porque allí dice, Paolita, que el alcalde de Cali dijo que les contestaba cuando se aliviara. Bueno, el alcalde enfermó hace 4 meses. Ya se va a aliviar. No. Muy fácil saber que una ciudad está mal. Sí. Una aclaración sobre lo de Piedad Córdoba. ¿Qué pasó? Dice ella que la ley 1786 la obliga a pedir esa conciliación para poder demandar la nulidad ante el Consejo de Estado. Es una obligación, digamos, procedimental. Pero nosotros la llamamos para corregir. Antes de la demanda hay una conciliación, como usted lo dice. Obligatoria para poder pedir la nulidad ante el Consejo de Estado. Y si no hay conciliación, procede. Irá a pedir la nulidad, que con seguridad será lo que pasa. Ella está pidiendo por Twitter la rectificación de los siguientes medios: Espectador, Tiempo, Noticias, RCN. Nosotros no. No aparecemos ahí en el Twitter. Ay, menos mal. Muy bien. Qué garrasalía meter el guay. No, hemos simplemente leído ahora el último parrafito de Paolita Ochoa. Bueno, muy bien, tranquilo. Ah, está Samuel Moreno. Ay, qué pereza. Ah, le quiero contar a los oyentes, y apunte Gardezábal. El Iván Moreno no se presentó a la Procuraduría hoy, ni él ni su abogada. Él recusa al procurador. Bueno, y tal. Él lo que está ganando es tiempo. Sí. Tanto así que pretende viajar este fin de semana a Miami, dizque para confrontar a los Nule en Miami. Hay una pregunta perversa. ¿Se va a confrontar o a no regresar? Cualquiera de las dos es posible en la dimensión desconocida. Muy bien. Uy. Doctor Samuel, ¿cómo le va? Sí, Hernán, buenas tardes, ¿cómo estás? Lo llamamos para otro, no tiene nada que ver con su hermano, pero... ¿Las obras de Transmilenio en la séptima cuándo? Ah, Hernán, te voy a explicar, mira, en mayo empezarán las obras de construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima. ¿En mayo? En mayo, sí. Sí, sí. Y irá desde la calle 34 hasta la calle 72. Muy bien. El irreversible... No, el reversible. Ah, eso, el irreversible, o sea, como es para allá, entonces ahora va para el otro lado. Vale, de la carrera séptima se trasladará a la avenida Circunvalar. Eso va a ser muy bonito. Sí, la ciclovía irá por la carrera 17. ¿Y qué más? Ahí vamos, ahí vamos. Armando congestión. No, usted es especialista en eso. Mejor dicho, si no tienen que, como decía el periodista este que ustedes tenían allá, si no tiene que venir a hacer en Bogotá, no venga. Ah, ya. ¿Sabe quién es el pobre secretario de movilidad? Cada vez que lo entrevistan le dicen, pero ¿y el tráfico? ¿Eso va a ser un trancón? Y dice... Sí, pues entiendo lo que dice. Pero va a ser esta pregunta. ¿Qué hacer? Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos automóviles hay en Bogotá particulares? Un montón. Sí. Pero hay harto, Hernán. Y van a salir más. No, alguien me habló de casi 1 millón, ¿puede ser? Sí, yo creo que está cercano. Muy bien. 1.400.000, más o menos. Si usted multiplica ese millón, oiga bien lo que le voy a decir. El millón, póngalo por 100.000 pesos, que sería el impuesto de rodamiento de ese carro. Dígame la millonada que recibe el distrito y no tenemos calles. Sí, no. ¿En dónde? Pues en Bogotá.
¿Ah, sí? Un millón de carros por 100,000, y estoy barato porque hay impuestos de 1,000,000. Pongámosle 100,000, multiplique, y esa plata... Y tienen el descaro. Oye, es que el país es cínico a ratos. ¿Usted ha recibido el formulario? Sí. ¿El de impuesto a vehículos? Sí, sí, hombre. Hay ponen al hasta el 17 de abril. Pero no tanto, ponen abajo una casilla y es que... Voluntario. Tiene un aporte voluntario. Y lo peor de todo es que hay gente que lo hace, pues generosamente o inocentemente. Y no saben. Pero que en este momento, el que haga un aporte voluntario está ayudando a tapar el hueco que dejaron los nule. Eso está claro. Ah, bueno, pero al menos sirve para un hueco. Sí, claro, con eso tapamos un hueco. Sí, sí, sí. No, bueno, qué horror. ¿Y qué? No, tranquilo, bueno, muchas gracias. Hay gente pidiéndole a la Contraloría que suspenda ese asunto de empezar el Transmilenio por la SEPTA. No, pero eso ya como... Usted sabe quién es. No, tiene mucha reversa ya. Y hay contratos, y entonces si no empiezan, demanda el que tiene el contrato. No, mejor dicho. Por eso le dije yo a un amigo mío hoy, ojo con lo que le ofrecen y con lo que firma. Ajá. Porque como hay gente atemada que va ahí... Sí. Y les prometen muchas cosas, claro, y a la larga no cumplen. Bueno. Pero ahora, ahí por verá escrito. Él verá. Ahí tosió. No, digo, estación del humor. Arriba, Reti, ¿no? Sí, era usted. Usted le dijo otro amigo de otro país. Sí, sí, otro país. Ah, tosió Pascual. Yo, ah, fue Pascual. Ah, el verdad. Hombre está pálido hace rato. Mucho atembao que hay. Pero bueno. A ver, señores. ¿Cómo le parece que...? No lo haga reír, hombre, que... Mire. Estaba... Piénsalo bien. Estaban dos... ¿Dos qué? Dos amigos. Ah, ya, ya. Dos amigos. ¿De caminando. ¿Quién? De ellos. ¿Cómo así? Eran amigos de ellos, pues, cierto. Eran amigos de ellos, pues yo no los conocía. Me hubiera gustado mucho conocerlos, pero pues no se dio la oportunidad. Entonces estaban los dos amigos caminando por la selva. Y entonces salta un león sobre uno de ellos. Y me dice, dispare, dispare. Yo, no puedo, se me acabaron las pilas. Ay, no, ¿por qué le debía la cámara, cierto? Y entonces... Vea, hombre. Ay, man. Doctor Pela, le conté que vuelve la noche verde a Cali. 18 y 19 de marzo en la tienda del humor en Cali. Bien. Y... ¿Pueden llevar refuerzos? Sí, señor, lo teníamos para el 13 y 14. Ah, ya. Ah, teníamos, porque... Bueno, a ver, señor. Pueden quitar esos afiches, decía, ponga a reír a su madre, risa loca, el mono Sánchez, ya no. Ahora se va a llamar Noche de Excelente Humor. Ah. Entre paréntesis, sin risa loca, me ha dicho el nombre de risa loca, pues tocará tacho. Bueno, bien, se va a RCN. Repartir. Bueno, ¿qué hubo, hombre? Ese es otro. Bueno, a ver, hombre, que le voy a preguntar. Ese es Pascual. Doctor, es que anoche me hirieron con un arma blanca. Muestra a ver la herida. No, es que fue con una bolsa de leche. A ver, María. Hola, Gardiazabal. A ver. ¿Los recicladores en Bogotá ganaron o no ganaron el pulso al alcalde? No, lo que sucedió es que ellos llegaron a un acuerdo con la... ¿Conciliación? No, es un acuerdo, un pacto de caballeros y firmado después con documentos en una cosa que llama la UAESP. Sí. ¿Ya? Y obviamente aquí se hizo un comentario por parte de Pascual sobre la base de la silla vacía, me dijo Pascual. Sí. Y sobre esa base, pues, se dijo que era que los recicladores le habían ganado el pulso al alcalde. Pero yo recibí una rectificación y resulta que en la rectificación, en la parte también final... También pone en la parte final, dice la misma metáfora. Dice, sí, tiene razón, le ganaron, pero... Lo que pasa es que... Dice de una manera irónica que fue con la ayuda del alcalde. ¿Cómo sí, le gana usted un pulso a una persona con la colaboración de la persona? Por las buenas. Ah, cuando uno se deja. Déjate doblar. Entonces, sí, claro. Entonces, pero por algo más. No, pero eso significa que hay una cordialidad y que la persona que está dirigiendo eso, bueno, se hizo en el tono. Y Pascual y yo quedamos advertidos de no mirar con mucho cuidado la silla vacía. No, hay una razón, yo creo, clara. Nosotros hablamos de la posibilidad de que los recicladores participaran en la licitación, sí, de recolección de basuras. Eso existe. Para eso la alcaldía lo censó. Hay 11,000 censados en Bogotá y carnetizados. Y en el proyecto que la alcaldía pretendía que no estuvieran, es un proyecto de acuerdo, el proyecto de acuerdo 205 de 2010,
y es un proyecto de acuerdo que se refiere exclusivamente al tema de separación en la fuente. O sea que mezclamos dos cosas y era un solo tema, pero ellos aclaran que los recicladores sí están en la licitación y que para eso fueron censados e inscritos por el distrito. ¿A quién condenan más? ¿A los feos o a los bonitos? Doctor Peláez, una investigación de una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Cornell, acaba de decir que la justicia parece que no es del todo ciega. Dicen que el 22% en las sentencias son condenados más los feos, el 22% más que los agraciados, según dice la traducción. Y resulta también que los feos son condenados a penas de 22 meses de prisión más que los bonitos. Esto parece acercarse un poco a una vieja teoría ya revaluada de un italiano Lombroso que tenía una especie de dibujos, una especie de anatomía del delincuente tipo. Sí, le va peor a los feos frente a los tribunales y frente a los jurados que a los bonitos. Hablando de feos y de condenas, llegó un feo a comprar unos condones. Señor. Unos preservativos a una farmacia. Entonces, a un favor, deme tres preservativos, se los dieron. Y le dice la señorita, una cosa, dijo que... Digo, acuérdese que se le vencen en el 2015. ¿Será que algún día se detiene? ¿Algún día el escándalo de los nules será? ¿Y los indicadores? De cualquier cosa con Héctor Roncón. Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de piratería. ¿Piratería? Sí, sí, piratería. Pirete, sí. Pirete, no, pirate. Pirate. Piratería. Ay, hombre. ¿Cómo? No, hombre. Se da cuerda solito como muñecos viejos. No, es que le empezó primero. No. ¿Cómo no les parece? ¿Cómo dijo? No, señor. ¿Cómo les parece que Colombia no está en la lista de los países más piratas del mundo? Según un estudio de la Intellectual Propiety Alliance. ¿Cómo? ¿Qué país? Pero, ¿me puede repetir? No, siga. ¿Y? ¿De la qué? De los que hicieron la encuesta. Entre los 40 países más piratas están Argentina, Canadá y Chile. Como quien dice Gabriel y Hernán, aquí somos tan buenos que pirateamos este informe. Oye. Troncoles Caracol. Hablando de indicadores. Tu pirata soy yo. Mire, está hablando de indicadores. El ministro Rodado, pues hombre, finalmente no hubo plantón contra los combustibles. Ah, ¿no? ¿Se acuerda que la señora Moreno Piraquí? Sí. Armado un rollo. Del partido Mira. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Pascual ahora? Ministro. Sí. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Sí. ¿Qué opina del plantón fracasado a los combustibles? Sí, eso es cierto, Hernán. Sí. Eso solo había que darle tiempo, sin afanes. Sí. Y la gasolina no ha subido. ¿No? Paren el afán, siempre se aproximan a lo que no es. ¿Qué hubo entonces? Solo fue un reajuste. Ah. Reajuste. Claro que tampoco ha bajado y con el tiempo y sin afanes, al final todo se alivia. Entonces, Hernán, ¿por qué te estás preocupando por eso? Relájense, ¿no? Por favor, todo. No relajamos. Relájense un poco. Hernán, ¿me puedes dar un momentito? ¿Por? Para ver si de pronto puedo contar el chistecito que yo te pido, que me gusta. Ah, un chistecito. ¿Cómo te parece que dos cervezas hablando en el carnaval de Barranquilla y le dice una a otra, ¿por qué estás tan triste? Y contesta, es que tengo por dentro una amargura. Bueno. Gracias, doctor. ¿Cómo le parece? Ese no fue repetido. Muy bueno. De verdad. Sí. No, muchas gracias, Hernán. Hola, recibo tus llamadas cuando quieras. Qué difícil encontrar. No, pero mire. Escucha. No, ahí está Héctor Elí. Ah, hombre, senador, parlamentario andino Héctor Elí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Don Gabrielito, doctor y reinita y oyentes, un cordial saludo y a los gurúyes. ¿Usted cree que los políticos en Colombia cambian mucho de opinión? Y déjeme saludar a la mesa de trabajo, cójanle una pata a la mesa y díganle que la mandé saludar. Gracias. Pues respecto a su pregunta, gracias, doctor, no es que los políticos cambiemos de opinión, lo que pasa es que, como dijo Darwin, las especies o se adaptan a las condiciones o desaparecen. Ah, oye. O se van para otra emisora. Ya, sí, lo entendimos. Las especies no evolucionan. La especie es... Esa es una especie en vía de extinción, doctor, y se la comen en diciembre. Involuciona. ¿A quién habló? Pascual. ¿Y
él sigue. Sí, cierto. Por ejemplo, esta semana Mocus dijo que no le disgustaba el apoyo de Uribe a Peñalosa. Sí. Y luego dijo que pensándole bien, sí le gustaba. Bueno, al fin le gustaba o no le gustaba. Primero dijo que no y luego dijo que tampoco. Y Peñalosa se oponía primero al metro de Bogotá y ahora lo apoya. Ah, ¿verdad? Sí. ¡Unos voltearepas! Sí, casi. Y antes todos eran... Y Samuel Moreno quería defender la séptima, que era inmaculada, que no se podía tocar en la séptima. Y ahora la van a tumbar. Bien, y antes todos los políticos eran amigos de los nules y ahora todos los niegan. Mucha suerte para la Inunda, que en su nueva empresa. Pero había gente, Inunda. Había gente políticos en el uribismo hasta hace un año. Sí. ¿Usted es de los uribistas o de los uriverdes o de qué es? No, yo prácticamente yo estoy con el doctor hasta la muerte. ¿Con el doctor? El doctor Peláez. Yo pendiente, yo soy más fiel que Vivianita. Sí. ¿Para dónde es que va el Risa Loca? ¿Va para Zenú o para Finca? ¿Para Zenú? No. Debe ser la nueva imagen de Zenú, yo sí creo. Bueno. Fábrica de concentrados, Risa Loca. Bueno, mire. ¿Cuál es el nombre? Ya, señor, espéreme, le pregunto a David Luna. David Luna es otro de los candidatos a la alcaldía. Hombre, sí, está en la línea. David, ¿cómo le va? Pero antes de David, sí. Garriazábal. Sí. Que boletas falsas no le dijeron en el concierto a David Luna. No, que él las compró en la reventa. Ah, él las junto compró. Junto con siete personas nos escribe la dirección de Delirio. Estamos hablando de Delirio. El exactamente. El universo visual y sonoro hecho en Cali. Bueno, pero al fin las compró en reventa, pagó más, pero ¿estaban buenas o malas? Estaban malas. Ah, bueno. Había mitad buena y una mitad mala. Hola, don David. Hola, ¿qué tal, Ernie? ¿Cómo vas? ¿Qué fue lo que dijo sobre el expresidente Uribe? Gaby, déjame saludarte. ¿Qué hubo, candidato? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, ¿ese milagro que me llamen? No, pues sí. Y pues, nada, como decimos los peladitos, ¿no? ¿Qué me preguntabas, Ernie? ¿Qué fue lo que usted dijo sobre el expresidente Uribe? Ah, mira, yo creo que Uribe sí será candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Ah, sí? ¿Se acuerdan del dicho de divide y reinarás? Ah, claro. No sé por qué me acordé de ese dicho en este momento. ¿Y usted cree que entonces va a ser candidato? Sí, yo pienso que al final será candidato. Le dije a un amigo que logró dividir a los verdes, ¿no? Ah. Y se va a salir con la suya. ¿Cómo? Le dije a otro amigo que logró dividir a los verdes. Pero Ernie, mira, así Peñalosa se lance, tú sabes, yo soy católico y leo la Biblia, ¿no? Bueno, muy bien, señor. Y entonces tú sabes cómo David mató a Goliat con una Kawasaki, ¿cierto? Ya, mira. Con una onda. Ah, ¿es que valía la marca? Sí. Ah, bueno, listo. ¿Y David, qué más? Van a votar por mí, ¿no? Sí, vamos. Me espere, porque es que tengo a doña Ingrid. ¿Cómo le parece que sí le embargaron todos los bienes por el proceso de divorcio, ¿no? Ah, Ingrid, ¿cómo le va? Buenas tardes. Salud, ¿cómo se va? Saludo. No, mire, estamos en Colombia. Para Colombia, sí. ¿Puderez-vous parler el español? Le parle español. ¿Usted ya recibió la revista? Le parle español. Pero mire, ¿recibió la revista Caras? Hernán, recibí en una revista que cuentan un poco, pues asegura cuánto valen más o menos. ¿Sus bienes? ¿Cuánto valen? Dicen ellos, 3,000 millones de pesos, Hernán. No me parece perfecto. ¿Y eso fue lo que le embargaron? ¿Cómo le puedo decir al Superman tenido? ¿Por qué? Así le digo a Lecomte, Superman tenido. Ay, ay. No sé, es que es un hongo. No sé cómo decirlo, a los que se chupan en los árboles y se comen las cosas, las proteínas de los árboles. Un parásito. Ya, uy, qué horror. La verdad les decía que... No, un parásito me alcanzó a morder aquí cuando estuve en las selvas de Colombia. Sí, sí. Les decía que me embargaron un apartamento, una casa en París, dos lotes en Estados Unidos y las ganancias por las ventas de mis dos libros. Que no sea holgazán. Que se ponga a trabajar. ¿Le manda a decir? No, le dije a un vecino que sufre de no saber qué hacer. Se deprime. En cambio, él sí, la verdad, sí vi que hizo como que ochas y panochas. Él es... Mientras yo sufría en la selva. Lecomte. No, el que estaba hablando... Ah, su vecino, sí. Vecino, sí.
porque es un desocupado que nunca ha hecho un carajo en la vida y espera que uno lo mantenga. ¿Le conté? No, el vecino. Ah. Y estoy esperando a ver si con el libro de él me va a mantener a mí, porque... ¿El libro sí es de Leconte? Sí. Sí, sí, ese sí es de Leconte. Porque es que él espera que con mi libro, con mi casa, con la foto que andaba por todos lados, le pague. Ay, ¿y del libro de él será que me dan regalías? No. El problema es que ese libro no se ha vendido... No, creo que se ha vendido más el del vecino. Hernán, ¿qué podemos hacer para un parásito? No, pero venga, se no, supo... para un parásito que es el que tiene mi vecino. Sí. Se supo mucho de la operación Jaque, ¿no fue tan perfecta o sí perfecta, pero otros la hicieron? Mire, nosotros otros no la negociaron. ¿Qué había detrás de todo eso? Muy bien, sí. Estábamos en la selva de no, Colombia. Pero, ay, no, yo le dije, mamá, sí, sí. Nos liberó el ejército, mamá. Sí, mamá. Pura imaginación, sí, todo lo que nos pasó. Dieron los gringos. Sí, estábamos ahí cuando de pronto... Doña Ingrid, le hago una pregunta en serio. Sí. ¿Al gringo sí le pegaron? Al gringo ese puño sí estaba sin planear. Ah, bueno. Eso era completamente inocente. Nosotros no sabíamos. Y le dieron su... El gringo coge... Primero nos iban a dar un chaleco blanco. Ay, yo dije, yo esto no me lo pongo. Sí. Salí en todas las revistas de Vanity Fair con los chalecos. Sí, sí. Después estamos en el helicóptero y nos dicen, ustedes están libres. Bienvenidos a la libertad, a Colombia. En ese momento yo dije, fue una operación perfecta. Ya, muy bien. En ese momento. En ese momento. En ese momento. Y ahora... Ahora creo que fue imperfecto. Bueno, oh, bueno. Mire. Pero de pronto el gringo saca y le da un trompadón a César o a gafas. El que gringo no, tenía el otro gafas. Al... Bueno. El gringo y le dice en inglés perfecto y en español hijo de. No, perfecto. Muy bien. Doctor Peláez. La revista Motor para los carros en Bogotá. Según la revista la revista Motor, los carros en Bogotá que hablábamos ahora. ¿Cuántos? 1,078,000 matriculados en Bogotá. ¿Cómo le parece? 1,078,000. A 100 mil pesos debería haber plata para que las carreteras estuvieran buenas. Oigan bien, a 100 mil, hombre, no, eso es un... Pero como va un porcentaje para los que recaudan, que eso puede llegar hasta el 30% vea, en algunos casos. Le pido un favor, casos. Entra a la página del RUN, que me escriben que no está funcionando. Hernancito, ¿estás hablando señora, de los mire, carros? Sí, pero... ¿Cómo van a cerrar la séptima, ay, señora, ya sabes? No sé, señora. Explícame, pero... porque estoy loca. Y no. Aquí es el único país en el mundo donde los carros de segunda se valorizan. ¿Me explicas? Sí. No, bueno, mire, señora, me pierda. Mira, ¿a qué horas te llamo? No, pues, más tardecito. ¿Te acuerdas de la película esa donde maltrataban a las niñas? Sí. Yo creo que deben ser muy religiosas, mire, porque dicen, oh my God, oh my God. Mire, tengo un dato ahora que dice se robaron 150,000 hectáreas de tierra en Colombia y a través de notaría, señor, se la robaron. Está el DJ. DJ Jason in the house. Hey, ¿qué pasa, mi cangri? Yo soy el DJ, soy a tu side, hello, gap. Somos los reyes del sandungueo, del flow, de la lírica pesada. Y estamos grillados con este conteo de la luz y con los meros meros del swing, jangueando con los nebulosos en el corrillo. Bueno, y esta semana con los de las notarías, que pensando que nadie lo notaría, se robaron 150,000 hectáreas. Y eso dice así, suéltalo, man. Yo que sembré en tierra mala, no supe sembrar. Ok, mi gente, y me despido con esta frase para pensar. El que no crea que las mujeres son explosivas, que deje caer una. Perrea, bueno, perrea, ya tú sabes. Acostumbremos. Uno breve. Sí. Primero breve. Medellín, doctor. No, usted. Chiste. Este chiste que lo manda la mamá de Chemas. Por un caso le hacen el reclamo a ella. Doña Lucrecia, sí. Sí, doña Lucrecita. Saludos, doña Lucrecia. Buen día, saludos allá. Estaba un niño, cuando Chemas era bebé, hace muchísimos años. Sí, sí, está. Era la época en que Chemas alcanzó a pesar lo mínimo que ha pesado, 70 kilos. Bueno, y entonces. Siendo un bebé de 5 años. Entonces estaba el niño ahí en la casa, jalándose el ombligo. El niño jalándose el ombligo y le dice a la mamá, mami, mami, ¿qué pasó, mi amor? Digo, así no habla su mamá. Bueno. El niño jalándose el ombligo y le dice, mami, mami, ¿qué pasó, mi amor? Digo, mami, este es mi cerebro. Yo todavía no. Vicente Moros. Don Alberto, antes uno tiene que dar la hora hasta el final. Las 6:14 minutos. 6:14 minutos, las 6:14 minutos. A las 6:18 estamos hablando de carnaval. Sí, señor. Y entonces hay preguntas... Con música de carnaval. No, supuestamente.
En el carnaval de mi Barranquilla. Baile en la calle, de noche baile en la calle, de día. Dígame Pascual si son pesadillas. Las barras bravas, de noche las barras bravas, no. De día. Baile en las calles, de noche baile en las calles, de día. Baile en las calles, de noche baile en las calles, de día. Baile en las calles, ya, ya. De noche, baile en las calles. Pero con esa pregunta que asusta a Pascual. No. Barra brava. No, pues barra brava, de noche las barras bravas, sí. Pues en todas partes se han convertido en un problema mayúsculo las barras bravas. Recordemos que el fin de semana pasado mataron a un joven de 16 años, hincha de Millonarios, al parecer simplemente por llevar una camisa azul. Y el alcalde de la localidad de San Cristóbal en Bogotá dice que se están presentando enfrentamientos, son menores, pequeños grupos de entre 12, de jóvenes de entre 12 y 14 años que se citan como siempre y se buscan para riñas. En esa localidad existe un acuerdo entre las 10 barras, 7 de Millonarios y 3 de Santa Fe, según las cuales, según el cual no debe haber enfrentamiento. Ellos dicen que no, que son jóvenes más pequeños que se están citando por fuera de esos acuerdos. O sea, sí. Si antes la pelea era entre jóvenes de 16, 17, ahora están los de 12 y 14. Qué en horror. Las mismas. Pregunta. En el carnaval de mi Barranquilla. Baile en la calle, de noche baile en la calle, de día. Y Gardia Zaval, dígame ese día. ¿Cómo van los ministerios que están creando estos días? Baile en las calles, de noche baile en las calles, de día. Baile en las calles, de noche baile en las calles, de día. Baile en las calles. De noche, ay, ahora ese perro también. De día, baile en las calles, de noche baile en las calles, de día. Eso no tiene final. No, nos podemos seguir oyendo a mi principio. Hombre, García Zaval, eso quedó varado, ¿no? Pues Armandito Benedetti mandó una carta. ¿Qué dice Armandito? No, diciendo, por favor, al señor ministro de Interior que pues, se ponga las pilas porque no ha habido quórum. Y también supimos que los que no hicieron el quórum fueron exactamente los de Cambio Radical. Ah, no, los de él. Sí, entonces eso está como empantanado. Está empantanado. Ya. A las 6:20 minutos vamos a ir a tierra boyacense. Hoy vestida como un cuervo, un ojo no sacará. Acaba de llegar Viena de Viena dentro de Boyacá. Acaba de llegar Viena de Viena dentro de Boyacá. Sigue lloviendo en Colombia y me tiene preocupada. Que aún no me voy de rumba y ya estoy toda mojada. Que aún no me voy de rumba y ya estoy toda mojada. ¿Cómo se topa? Don Pascual está ahí. Don Pascualito. Su merced, ¿cómo está? ¿Cuándo se va a echar la visita por aquí por estos lados para verle la jetica? Dentro de poquito, de pronto la próxima semana nos vemos por allá. ¡Ay! Nos va a caer así como de sorpresa, gracias a mi Dios. Por allá voy a estar. Señora. A ver, señora, pregúntele. Don Pascualito. Sí. ¿Qué pasó por ahí con unas denuncias del carrusel pensional de algunos magistrados? Pues usted sabe que esas denuncias deben tramitarse por ser quienes son los magistrados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y allá, en cuestión de fallos, no pasa demasiado, en cuestión de sentencias tampoco. O sea que yo creo que ese escándalo de los magistrados que se posesionaban, magistrados auxiliares que se posesionaban durante 15 días, un mes, para obtener pensiones millonarias, tuvo más un efecto político y de opinión que de otra cosa. Usted sabe que Vargas Lleras no ha querido nunca al Consejo Superior de la Judicatura, que los gobiernos han estado con ganas de acabar con eso, y ese mal nombre con el que quedó puede ser un impulso para que se acabe el Consejo Superior de la Judicatura, pero las condenas y las sentencias están bien lejos. Doctor. Jumiendo contra el esosto, hacemos unas preguntas. El amigo Don Ariosto y dice: está para Don Pascualito. Hablando de los robots, pregunta Don Juan Luis Guerra: ¿qué pasó con las denuncias de unos robots de tierra? Ay. Pues yo creo que ha sido la noticia de la semana. El superintendente de notariado ha dicho que 150 mil hectáreas fueron robadas tanto al Estado como a particulares. Se encontraron anomalías en Chocó, en los Montes de María, en el oriente antioqueño, en Mapiripán.
sobre todo, que se hacía la vuelta muy fácilmente, y se han solamente hasta ahora se han escrutado 8 oficinas de registro, y en 4 de ellas hubo destitución, y en los casos más graves se mandó a la Fiscalía y a la Procuraduría a ver qué pasa. La mitad de las notarías examinadas con enredos. Y dice... ¡Qué libreta de primera pa' mujeres han sacado! ¡Coméntenos, Gardicito, que sí sabe de soldados! Ay. El Consejo de Estado ha determinado que las mujeres que estudien en academias militares tienen derecho a que les den libreta militar, aunque la norma decía que solo iba a ser entregada a los varones que prestaran servicio o que tuvieran que definir su situación militar. Está hablando de noticia curiosa el doctor Casas. Doctor Alberto. Sí, buenas noches, Julio, ¿cómo está? Bien, señor, ¿usted? Muy bien, Julio. Bueno, ¿noticia tiene curiosa? Claro que sí, Julio, con mucho gusto. Mm. Resulta, Julio, que escuché esta noticia tan frondia. ¿Cuál? En la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, un par de ladrones ingresaron a una vivienda para robarla. Y cuando estaban en la cocina, les dio por preparar comida y hasta destaparon botellas de vino. Y así se fueron prendiendo los atembados y, claro, se quedaron dormidos luego de pegarse su perrón. Luego llegaron los dueños de la casa y llamaron a la policía y... ¡No! ¡Qué ladrones tan flojos, Julio! Se fregaron por pegarse su lamparazo mientras trabajaban. ¿Quién los manda? Son noticias curiosas. Hombre, ¿sabe que al cantante Juan Gabriel lo demandaron porque echó una empleada, no? Sí, señor. Pues hablemos con gente de la música precisamente sobre el tema. Está Diomedes. Compadre Diomedes, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¡Bueno! Compadre, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, compadre, ¿qué opina de lo que le pasó a Juan Gabriel? Bueno, compadre, la verdad... Digo que usted es de los artistas con más demandas. Muchas. Sí, la verdad que sí. Yo canto por toda Colombia y me demandan en Bogotá, me demandan en Cali, me demandan en Medellín. Todos los colombianos me quieren tener en sus casas y todos los empresarios me quieren tener los jugados, ¿verdad? Ah. Y yo por eso quiero dedicar este verso a toda esta gente, si me lo permite, compadre. Si ¿cuál? Cuando Diomedes les canta con alegría, no importa si es un concierto o si es en la fiscalía, con mucho gusto. Hombre, uno de los artistas nacionales es el soldado Domínguez, soldado Domínguez. ¡Soldado! ¡Soldado! Bueno, mire, pregúntele al soldado. Lo han demandado seguramente. Soldado. ¿Lo han demandado? Soldadito, ¿se lo han demandado? Soldadito. ¡Ay, Gabriel! ¡Ay, soldadito, lo han demandado por no! Sí. Para ti, Vicky, para todos, un saludo. Vicky. Para toda la mesa de trabajo y para los que están sentados en la mesa de trabajo. Muy bien. ¿Me preguntabas, Vicky? Sí, que si lo han demandado alguna vez. Bueno, pues tú sabes que a nosotras las estrellas, pues, nos demandan por todo, ¿no? Sí. Incluso Julito la semana pasada quiso demandarme. ¿Cómo? Sí, demandarme por el abrigo que se le quedó en la oficina. ¡Mira qué tirazo el de Machado! ¿Cuál Julito? ¿No conoces a Julito? Pues sí. ¿Doctor Peláez, usted conoce a Julito? Sí. A Julio, sí. Pero yo no, el abrigo lo he visto. ¿Cuál? ¿Cómo es? ¿No conocen a Julito? Sí, no. ¿No a Julito, conoces a Julito? Sí. Sí, lo he visto. ¿Y Risa Loca conoce a Julito? Sí. Pues más o menos, sí. ¿Gardia Sábal conoce a Julito? Sí, hombre. La última vez que me di con refresco tapando una botella de champaña. ¡Ay! Julito en esas. Bueno. Él es el Julito es el superhéroe colombiano, hombre, sí. que tiene una capa. No, tiene, no, sí, un abrigo, como, era. Bueno, es lo mismo. Es un abrigo largo, largo que le llega por acá, como por aquí, hasta por aquí. Sí, sí. Y es, ¿hasta dónde? Hasta aquí, sí. Ah, sí. Uh-huh. Y es aquí, que... Y es, mire, le explico, es moradito. ¿Morado? Es moradito, sí, es moradito por fuera. Uno lo toca, es así como terciopelo. ¿Y por dentro qué? Por dentro es como la tela con la que forran los ataúdes por dentro. No, no, pero parecida, no, hombre. Quiere decir que sea la tela. Ay, con razón, no me volvió a llamar Julito. No. Y es así de terciopelo rosadito, incluso cuando él abre las manos se le alcanza a ver una cinta por dentro. No. Y un ramo de flores entre No. Ave María. De todas maneras, es como Ego, el de Ratatouille, más o menos. Sí, y es mi amigo, y una vez iban en un ascensor bajando, y... Sí. Estaban Alexandra y Alerta.
Sí. Y entonces él iba así como medio prendón, se tomó sus traguitos así. ¿Se te había tomado otra champaña qué? Seguro venía de tomar con Gardiazabal y hacer sus porquerías con Gardiazabal, estaban allá pues. Y venía y bajó, iba en el ascensor. Y entonces entró el amiguito, que ustedes saben que el amiguito del cuentajuegos es bastante pues... Muy simpático. Y pantallerito también un poquito. Sí. Y entonces ahí va, ¡ay, Julito! ¿Qué más, doctor Julio? ¿Cuándo nos va a dar el placer de tenerlo por allá en Sábados Felices de Jurado? Y Julito lo miró con una mirada despectiva así y le dijo... Nunca. Ay. ¡Ay! Le dijo mi amor. Sí, le dijo, no, mi amor, es que uno se quema en televisión. Ay, sí, y ahora es que yo entiendo. Si le dijo mi amor alerta y una vez estuvo tomando champán. Bueno, mire, señor, ¿tiene alguna canción? Yo tengo una canción que compuse acerca de las demandas. ¿De las demandas? Es una canción 2011 nueva. Ah, sí. Dice así, más o menos. ¿Cómo nos cambia la vida? Ayer era uno y hoy soy otro. Cuando Gabrielito canta, procura demandarlos a todos para la casa. Ya, señor. Ay, soldadito. Hasta luego, soldadito. Y dejemos con humor. Arriba, rey. Con una sonrisa. Arriba, rey. Arriba, rating. ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! El domingo por la 1080 vamos a estar con desde Magangué. ¿A qué horas? A las 3:30. Vamos a empezar a las 2:30 la transmisión. No, usted a esa hora ya está derretido. Bueno, emisora de Caracol todavía, afortunadamente. Bueno, y entonces... ¿Pero él se lleva a la emisora? No, a ver, señor. Bueno, y entonces... 1080. Bueno, y que estaban dos radio. Estaban ¿dos, qué? Dos presos, estaban conversando, ¿cierto? Entonces le dicen al otro, ¿viste vos por qué está acá? Pues no, hombre, por escuchar la emisora de la policía. ¿Y cómo así? ¿Por qué? Ah, es que llamé y le dediqué un crimen a mi novia. A ver, ya, señor. Cortos, pero sabrosos. Una señora donde el médico, ¿no? Entonces el médico analizándola así. Y el médico veía los exámenes de la señora. Señor. Bien, y le dice, vaya, 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 y así, así en el escritorio. Vaya, vaya, hombre, vaya. ¿Y cuál es el problema básico que tiene usted, mi señora? Doctor, lo que pasa es que yo, pues, digamos que... Señor, a ver, siga. Hola, parecido a Vianita. Sí, qué bonito. Dijo, pues, yo mantengo relaciones con mi esposa toda hora. Dijo, ¿de verdad? Sí, doctor, yo mantengo a toda hora relaciones con mi esposa. Lavando, me están planchando, estamos lavando, estamos viendo televisión a toda hora. Mantengo relaciones con mi esposa. Cuidado. Dijo, entonces lo que usted es una ninfómana. Doctor, anótame en un papelito porque en la casa me dicen otra cosa. ¿Sabe qué? No olviden el Carnaval de Barranquilla. Gracias. Y nosotros nos vamos al Tolima Grande. Serio, ya viernes. Sí, señor. Carnaval de Barranquilla. Carnaval de Barranquilla. Sí, señor. Sí, señor. Uy, Barranquilla como es de bonito, ¿no, don Felipe? Claro que sí. Pues hemos estado en Crespo. ¿En Crespo? Sí, señor. ¿Le gustan las mujeres de Crespo? Sí, señor. De Crespo en pecho, sí, señor. Sí, sí. Uy, Crespo es muy bonito, lo que es Boca Grande, el Rodadero. Pero, a ver, Rodadero es en Santa Marta y Boca Grande en Cartagena. Ay, de razón me parecía tan lejos el hotel, don Felipe. ¡Uy! De razón. Sí, claro, compadre, es que se fue muy lejos, hasta ¿no? Hasta Barranquilla, don Felipe, el señor. Paseo Bolívar, ese sí queda allá. Pero usted llevó al compadre Fide al carnaval. Claro que sí, señor. Pero todo el mundo se burlaba del tercer ojo, sí, del compadre. Sí, el viejo, sí. Y eso, le sacaron una comparsa mostrando el tercer ojo del viejo. Ah, sí, sí. Y el viejo mostrándolo así, lo sacaba. Claro, así, el asterisco, porque es que el tercer ojo es que él se lo pintaba se lo en pintaba. La frente. Como un asterisco, entonces sí. Cuando él se ponía mal genio, le decían, no, y está arrugando el asterisco. Apretó el asterisco. Apretó el asterisco, sí, señor. Sí. Y eso... Pero y a usted no le va a pesar llevar al tuerto Fide al carnaval para que se burlen de él, no. No, no, don Felipe, no, no, pero no era pesar, no era burlarse, no. Porque no es que la gente llegaba a tuerto, voltea a mirar. ¡Ah! No, la gente le decía, era, bienvenido, señor don Fide, pero no, tuerto no le decían. No, no, yo oí gente gritando que le gritaban tuerto. No, tuerto no. Había gente sí que le decía... Bienvenido, no, había gente que le decía bienvenido. No. Y otros en la otra tarima le decían tuerto. No, 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 que bienvenido al puerto. Eso era lo que le decían, bienvenido al puerto. Bienvenido al puerto. Al aeropuerto. Entonces... Pero había otra tarima que le decían tuerto. ¡No, no, 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 no! ¡No, venga, no, venga, señor! ¡No, venga, no diga grosería! ¡No, no me ponga! ¡Ay, no me ponga a gritar! ¡Qué pena!
¡Qué pena con los oyentes que me toca ponerme aquí a gritar, hombre, para que no se oiga! ¡No, no, 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 no! ¡No, venga, venga para acá! ¡Ay, hombre, no! ¡No, venga, venga para acá! ¡Venga, venga, ya, hombre, no me ponga aquí a gritar! Señores, a ver, señores oyentes, yo grito es para que no se oigan las groserías de este señor. No, señor, yo es que me da neura que usted llegue y le diga así de frente, tuerto al viejo. No, pero le estaban gritando, era en el carnaval. En el carnaval, es que la gente le gritaba. No, yo sí le escuché que le gritaban cuando llegó a Barranquilla, ¡bienvenido al aeropuerto! Pero también le gritaban tuerto. No, ¡bienvenido al aeropuerto! Pero había otra gente que le gritaba tuerto. No, le decían bienvenido al aeropuerto, le decían bienvenido al puerto cuando llegamos a Puerto Colombia. Entonces, por ejemplo, pasaban las chicas águilas y le decían tuerto. No, le decían bienvenido al aeropuerto, ¿cómo no? ¿Cómo le decían según usted? Por ejemplo, pasaba una carroza y lo veían al aeropuerto. Y le decían tuerto. Tómame. ¡No! No, 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 no diga grosería que se le oyó, no, 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 venga, venga, no, venga, señor, no, 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 no diga groserías, no, se le está oyendo, hombre. No, yo tengo que defender al compadre Fide. Bienvenido al aeropuerto. Bueno, sí, como quiera. Bueno, compadre, ya cuénteme una. Ay, don Felipe, historia, la vez que yo llegué a Barranquilla por primera vez que allá los carnavales. Sí, señor. Sí, señor. Sí. En una anécdota así cortica, llegó y había un señor que es que vendiendo arepas de huevo. Sí, claro. Sí, señor, y eso allá se consigue mucho. Claro, los fritos se costeños, qué delicia. Sí, señor, con huevo pequeño o huevo grande. Bueno. ¿Cómo le gusta a don Felipe? No, es que el colesterol me hace... De razón que ahora no se baña porque el médico le dijo los huevos ni miralos. Sí, señor. Ahí, don Felipe... Llegamos allá al aeropuerto y todo el mundo, aeropuerto, bienvenido al aeropuerto. Y bueno, sí, no era tuerto. No, no era tuerto. No, no, bueno, dele, no, 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 dele, dele ya. Entonces llega ahí, bienvenido al aeropuerto, nos bajamos con el viejo. Sí, sí. Y un señor es que arepa de huevo con sorpresa, esos que le pegan así a una pailita. Eso, le pegan ahí. Arepa de huevo con sorpresa. Eso, butifarra y arepa de huevo con sorpresa, arepa de huevo con sorpresa. Y llegó el viejo Fide y dijo, llegó y le dijo, ¡ala! Vendeme una arepa de huevo. Sí. Entonces llegó y le vendió la arepa de huevo. Y la probó y le dijo, bueno, ¿y cuál es la sorpresa? Dijo que no tiene huevo, marica. ¡Ah! Al cierre el resumen de la semana con Revolcón.